agradecemos la ayuda que se está dando, en verdad está llegando, se está, ¿no? Es tanto de, a nivel de Lima, como de Chosica, está llegando la ayuda. Agradecemos a todo el pueblo que se está poniendo, ¿no? Se está solarizando en estos momentos con vida en Mosco y con todos los hermanos Chosica, así es. Así que también a los que todavía no han hecho su ayuda. Así es, pedimos, invocamos también a todas las personas que todavía no han hecho su ayuda, vengan, apoyen los hermanos acá de Chosica, que en verdad necesitamos mucho todavía. Muchas gracias a ustedes. Señor, usted ya recibió su agua, lo que sí, más necesita. Sí, recibieron ayer también por la parte baja, todavía cuatro familias sin nada, sí, pero están ayudando, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más recuerda de ese día, señora? Ese día de acá venía como inmensa, como una roca que venía y yo me corrí atrás, venía y se entró para mi casa. ¿Usted perdió todo? Sí, acá, sí, cuatro familias acá arriba abajo. Sí, acá está la arena que han sacado. Le agradezco a Dios, yo le agradezco a Dios y lo están ayudando y que Dios lo bendiga mucho. Ustedes tienen un corazón noble. No, dije que todos tienen que recibir. ¿Cuántos años tiene usted? 70, ¿no? Se cambió el gorro. ¿Cuántos años tiene? 75. ¿75? Ay, por eso que tuviera 15. Todos los días no hay que recibir. Y estamos tratando de lo que nos llega, lo poco que estamos recibiendo, estamos compartiendo con Magnolias, Trinchera y Rayos del Sol, no negamos a nadie, lo que alcance tratamos de alcanzar. Lo único que me queda de mis hijos es un recuerdo, que les he vivido bien, pero no me arrepiento de mis hijos. Los pocos años que viví mis hijos, fui feliz con mis hijos. Y fueron lindos hijos, no tuve problema con ellos. Mi hija estudió, terminó su estudio. Mi hijito usando su promoción. Lindos hijos, no vivo de recuerdo. Y pido a Dios, esté donde esté,